¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 20 de septiembre. Hoy tenemos que seguir hablando de todo el circo que tuvo lugar ayer martes en el Congreso de los Diputados con esa utilización antirreglamentaria de las lenguas cooficiales en sus territorios en el Congreso de los Diputados. Saben ustedes que Vox se rebeló contra la utilización de estas lenguas, del vascuence, del gallego y del catalán en la Cámara Baja. Vimos también a Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, haciendo el canelo. Hablamos también ayer largo y tendido de esto. Y hoy vamos a continuar hablando sobre este asunto. Va a estar con nosotros Inmaculada Sanz. Ella es la vicealcaldesa de Madrid, cerca de ese Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar sobre este asunto, ¿no? Sobre lo ocurrido ayer con Borja Sémper. Además, sobre la próxima manifestación que ha convocado el Partido Popular para el próximo domingo 24 de septiembre en Madrid. Y también entraremos en detalle en algunos asuntos más cercanos a la ciudad, a la capital. Por otro lado, hablaremos también de otros asuntos que implican a Francina Armengol, a la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Alejandro Entrambas Aguas, periodista del Debate, ha publicado una exclusiva sobre algunos negocios un tanto extraños de la presidenta de la Cámara Baja. Él nos va a dar todos los detalles sobre este asunto. Y por otro lado, hoy también vamos a hablar del famosísimo crimen de la Guardia Urbana, que se ha convertido en noticia de nuevo en estos días tras la emisión de una serie basada en los hechos acontecidos en aquel momento en Cataluña que se emite en Netflix y que se llama El Cuerpo en Llamas. Ya saben, la historia, la rarísima historia de Rosa Peral, que pues, en teoría, presuntamente, bueno, fue condenada por ello, ideó el asesinato de su amante y quiso implicar y culpar a su exmarido de este asesinato, pero después se supo que todo había sido ideado por ella y su amante. Nos va a hablar de ello un invitado que ha estado con nosotros, ha estado en concreto hablando sobre esto con David González. Antes de todo ello, vemos el repaso de Alfonso Rojo. Estoy todavía abochornado con esta majadería de los pinganillos en el Congreso. Como ciudadano que paga impuestos, como varón adulto y hasta como padre de familia. Miren, resulta obsceno que siendo el español la lengua oficial del Estado, según el artículo 3 de la Constitución, el resto de lenguas son solo oficiales en sus respectivas regiones y comunidades autónomas. Se dilapide el dinero que paga el contribuyente para satisfacer los caprichos de la panda de caraduras que hacen bandera de su odio a España y a todo lo que representa. Y si fuera solo Bill, tendría un pase. Pero es que además es muy cateto, muy ridículo, una gilipollez de tomo y lomo. Lo sucedido en el Parlamento este martes es la prueba del 9 de la progresiva degradación de la democracia española impulsada por un tipo apellidado Sánchez y por un partido, y eso hay que subrayarlo, llamado PSOE, dispuestos a tragarse lo que sea para seguir chupando del frasco. Antes de ahondar en ese terreno, creo obligado subrayar que el vodevil ha vuelto a poner en evidencia que el centroderecha español sigue en la inopia e incapaz de hacer lo que nos permitirá, porque terminaremos consiguiéndolo, acabar con esta peste, que es actuar en bloque. La única respuesta coherente, digna y de calado político a la imposición de los puñeteros pinganillos era métanselos donde les quepan. Y ahí Vox yo creo que estuvo a la altura, hasta en la escenificación, porque lo de tirar los artefactos en el escaño del Felón Sánchez dejó claro a todo quisque lo que opinan los de Abascal de la ocurrencia y a quién responsabilizan de ella. No tengo claro que la gente haya entendido lo del PP y que Borja Sémper se pusiera a hablar en euskera. Imagino que el portavoz popular y los estrategas de Génova, porque no se me ocurre que tomase él solo la decisión, querían enviar un mensaje sutil, algo así como nosotros también sabemos idiomas, pero oiga, pero no era el momento de ponerse sofisticado, era el de dejar patente que el Congreso de los Diputados no es un circo, y lo de Sémper, más cursi
que un repollo con lazo en esta ocasión operó justo en sentido contrario. Lo que queda en la opinión pública es la penosa impresión de que el PP es tibio y nunca se aclara, con luminosas excepciones y entre ellas, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, que la clava. El otro día subió a Twitter un comentario sobre la reunión en Waterloo entre Puigdemont y Ortúzar que los estrategas del PP deberían grabar como recordatorio en las paredes de sus despachos. Sobre la foto de portada de ABC, en la que aparecían el fugado golpista catalán y el pesetero presidente del PNV, escribía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sin pinganillo, en español, del bueno. Pues eso, que Sánchez, Armengol, Rufián, Otegi, Ortúzar, Junquera y los tertulianos del pesebre Monclovita, que se prestan a blanquear hasta la gilipollez más extrema, se metan los pinganillos por donde les quepan. Ya tenemos con nosotros a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid y también portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada, como siempre. ¿Qué tal han sido estos meses, primeros meses en el consistorio, en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, intensos. Estamos ya cerca de celebrar esos 100 primeros días de gobierno. Y la verdad que intensos, pero también con la seguridad de que tenemos por delante un mandato, una legislatura que va a ser muy provechosa para Madrid. Tenemos ahora ya todos los instrumentos para, con una mayoría amplia que nos dieron los ciudadanos, poder poner en marcha proyectos muy importantes para la ciudad. Yo creo que Madrid está viviendo un buen momento y es la idea es consolidarlo, ¿no? Precisamente. En un contexto convulso a nivel nacional, por todo lo que está ocurriendo pues, con esas negociaciones, ¿no?, del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los separatistas, y esa investidura, ese debate de investidura del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se va a celebrar en los próximos días. Por la amnistía, desde el Partido Popular habéis convocado este próximo domingo una manifestación en contra de la amnistía y la autodeterminación en Madrid. Y es cierto que en los últimos días ha habido un poco de lo que yo he entendido personalmente como algunas contradicciones dentro del PP, pues con esos contactos con Junts, con el PNV, se ha dicho que Esteban González Pons también pues había citado con Jordi Turull, el líder de Junts, y eso no puede sonar un poco contradictorio tener esos contactos con un partido separatista quien está pidiendo la amnistía y luego celebrar una manifestación este próximo domingo. Bueno, yo creo que la posición del Partido Popular es clara y rotunda en contra total y absolutamente de la amnistía y de cualquier negociación que vaya encaminada a eso, ¿no? A romper la igualdad entre españoles, a romper nuestro Estado de Derecho y a romper nuestra transición democrática y nuestra Constitución. El Partido Popular siempre ha tenido clarísimo que esos son los principios fundamentales. Al presidente del Partido Popular se le encarga una investidura y, por lo tanto, efectivamente ha habido algunos contactos con los distintos grupos políticos, pero viendo que la posición de esos grupos estaba estancada en esas cuestiones de amnistías y demás, ni siquiera se ha producido una reunión al más alto nivel y, por lo tanto, nunca se negó que pudiera haber esos contactos previos, pero ya digo, nada que ver eso con una negociación que lo que pretende es romper el marco democrático jurídico en el que estamos ahora mismo. Y yo creo que es muy grave, ¿no? Es muy grave que el presidente de gobierno en funciones esté poniendo por delante de cualquier otra cosa su permanencia en la Moncloa a costa de lo que sea, y lo vamos a denunciar, por supuesto que lo vamos a denunciar en las calles de Madrid y donde haga falta con todos los instrumentos, porque ya digo, es un hecho gravísimo. No sé si usted me puede confirmar si se celebró esa reunión entre Jordi Turull y Esteban González Pons, porque la han publicado algunos medios de comunicación, pero no sé si igual me he perdido yo la confirmación desde el Partido Popular de que sí se celebró esa reunión. Yo no tengo más información al respecto, ya digo, si se dijo en algún momento por parte del Partido Popular que iba a haber contactos con los distintos grupos, eso es una cosa muy distinta de una negociación, hablando de cosas que son inconstitucionales, claramente además. Hablando de la manifestación de este domingo, entiendo que va a ir la presidenta de la Comunidad de Madrid, también pues estará también el alcalde José Luis Martínez Almeida. ¿Qué esperan de esta manifestación? Porque claro, desde la izquierda, ¿no?, o desde el gobierno en funciones, se dice que quizás se puede aprovechar si finalmente es un pinchazo y no va la gente la gente esperada, ¿no?, que lo pueda utilizar el gobierno en funciones para seguir insistiendo en esa amnistía y vender que quizá no recibe tal rechazo, un rechazo tan grande de la población, ¿no?
El rechazo es total y absoluto, yo creo, por parte de la población, no solo de los militantes, de los afiliados del Partido Popular o de otros partidos de este ámbito ideológico, sino de muchos militantes del Partido Socialista que están viendo, en fin, pues con grandísima preocupación que está dispuesto a todo el presidente del Gobierno en funciones. Por lo tanto, yo lo que espero, desde luego, es que Madrid hable una vez más alto y claro. Somos la capital de España y muchísimos madrileños se van a concentrar ahí, en ese punto, en ese acto del Partido Popular, precisamente para decirle que la igualdad de los españoles no puede estar en juego, y el mensaje va a ser claro y rotundo. Bueno, pues el presidente del Gobierno en funciones y todo su apoyo mediático tienen que tratar ya desde el inicio de desvirtuar esa concentración, ese acto, pero no lo van a conseguir. La voz de Madrid y de los madrileños va a ser alta y clara, como lo ha sido siempre, y además lo que no pueden pretender es, además de estar negociando con cosas tan básicas como las que decíamos antes, que encima nos quedemos calladitos y nos traguemos esta amnistía. No lo vamos a hacer, y vamos a poner todos los medios, desde luego, políticos, judiciales, jurídicos, para, y todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo. Han invitado a esa manifestación a los socialistas enfadados, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido muchos críticos dentro del PSOE, pero no así a los diputados de Vox. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho, es un acto del Partido Popular y en todo caso, pues cualquier persona que venga será bienvenida, pero es verdad que es una convocatoria de partido, digamos, como tal, y yo no buscaría más polémica que esa. Simplemente es una convocatoria que realiza el Partido Popular y que está abierta a cualquier persona que quiera asistir, y lo que esperamos es que sean muchos, y animamos a los madrileños, desde luego, a que estén presentes ese día, porque el momento histórico así lo requiere. Es en la Plaza de Felipe II. Tenía punta fila, la Plaza de Felipe II en Madrid a las 12 del mediodía. Eso y es cierto que es realmente necesario que se acuda a esa manifestación por el momento tan grave que atraviesa España. Centrándonos en el Ayuntamiento de Madrid, es cierto que uno de los temas más recurrentes, ¿no?, más importantes, yo creo, ahora mismo para los madrileños, es el que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Porque estamos viendo que se están produciendo diferentes tipos de delitos prácticamente semanalmente, ¿no? O sea, cada semana tenemos que hablar de algún delito, algún robo, alguna agresión en las calles de Madrid. ¿Qué medidas han tomado para intentar solucionar este problema en estos meses? Es verdad que en este verano ha habido algún repunte en lo que tiene que ver con algunas incidencias de algunos delitos, pero yo quiero destacar, porque además es la realidad, Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, lo sigue siendo, así está reflejado en todos los rankings. Eso vaya por delante. Sí, es cierto que es una de las ciudades más seguras del mundo. Yo soy madrileña, he vivido aquí toda la vida y doy fe de ello. Así es. Entonces, es verdad que tenemos algún problema, fundamentalmente en estos momentos relacionado con las bandas juveniles violentas, y estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano desde el ámbito competencial que nosotros tenemos, que es nuestra Policía Municipal, creciendo en más de 400 agentes durante el anterior mandato, más doblando el número de agentes tutores que se dedican específicamente a todo lo que tiene que ver con el contacto con los centros escolares, con esos chavales que puedan estar cercanos a incorporarse a esas bandas, demandando sistemáticamente, y hasta ahora no lo hemos conseguido, al Gobierno de España que nos permita cubrir el déficit que tenemos de Policía Municipal en Madrid, más de 1.000 agentes de Policía Municipal de déficit estructural. Lo único que le pedimos al Gobierno de España, que es quien tiene la posibilidad de quitarnos esa tasa de reposición y que nos deje contratar a cargo del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, no le estamos pidiendo un solo euro, supongo que los euros los tiene destinados además a otras negociaciones y a otras cuestiones, pero bueno, hasta ahora la verdad es que no lo hemos conseguido y vamos a seguir demandando, por supuesto, de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional, pues que sigan incidiendo para que Madrid siga siendo una de las ciudades más seguras. Las competencias en materia de seguridad fundamentalmente son de la Policía Nacional y nosotros, desde luego, lo que vamos a seguir haciendo es invirtiendo más recursos para lo que nosotros podemos hacer desde nuestra Policía Municipal, seguir incrementando nuestros medios. Hoy mismo hemos presentado la nueva uniformidad de la Policía Municipal, hemos renovado todo su parque automovilístico, hemos incorporado taser, drones, todo tipo de medios, y les hemos dado el apoyo que yo creo que en otras ocasiones no han tenido para que hagan su actividad, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es que se involucre, desde luego, el Gobierno de España, la Delegación de Gobierno, en erradicar esas prácticas delictivas que no las queremos en nuestra ciudad. Somos una ciudad muy segura, pero hay barrios que tienen problemas y no queremos un solo problema de esos en nuestros barrios, y desde luego por nuestra parte no vamos a dejar de hacer nada de lo que esté en nuestra mano. Pues muchísimas gracias, señora vicealcaldesa, por haber estado estos minutos con nosotros. No, es una pena que no tengamos tiempo para más, pero bueno, aprovecho para invitarla a que vuelva otro día por aquí y que podamos hablar con más detalle de más asuntos que tengan que ver también con la ciudad de Madrid. Pues encantada, y así lo haremos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express.
un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el pack express, vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el pack express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el pack express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. ¿Qué tal, Alejandro? Entra ambas aguas. Bienvenido a la segunda dosis. Hola, muy buenas. Es un placer. Hoy has publicado en el diario El Debate una exclusiva sobre la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que tiene que ver con un hotel de Mallorca. Al parecer es un hotel que estuvo bloqueado su autorización, ¿no? hasta que llegó Francina Armengol al poder, en el gobierno balear, y habéis descubierto en El Debate que resulta que ese hotel guarda relación, ¿no?, con la actual presidenta de la Cámara Baja. Sí, lo que hemos publicado hoy en El Debate es que, como muy bien has explicado, en el norte de Mallorca hubo un megaproyecto hotelero que estuvo estancado durante 12 años. ¿Por qué estuvo estancado? Bueno, pues porque estaba asentado en una finca donde el suelo que había era un suelo especialmente protegido por temas medioambientales. Como bien has dicho, de la noche a la mañana llegó Armengol en el año 2015 y se desbloquearon todos esos permisos y se acabó autorizando la construcción de ese hotel. Nosotros lo que hoy hemos desvelado en exclusiva en el periódico es que la pareja de Francina Armengol mantiene a día de hoy conexiones, vínculos societarios con el entramado, con el grupo hotelero que construyó por un lado el hotel y que en estos momentos lo gestiona, ¿no? Lo cual es algo bastante, bastante grave. Como digo, este hotel, la idea de que se empezara a construir surgió a finales de los años 90. En ese momento el terreno lo compró un magnate británico llamado Richard Branson, muy conocido en Inglaterra, pero finalmente en el año 2002 decidió desistir. ¿Por qué? Porque intentó varias veces tratar de solicitar los permisos y no hubo manera. Entonces, en el año 2002 lo que hizo fue vender la finca. Los nuevos propietarios siguieron intentando construir allí el hotel, no hubo manera. Y de repente, en el año 2015, 3 meses después de que Armengol llegara al poder, el famoso magnate británico, de manera bastante sorpresiva, decide recomprar la finca por 15 millones de euros, y es en ese momento cuando Armengol, lo que se había convertido en un infierno burocrático porque estaba plagado de problemas legales, pues desaparecieron y se le otorgaron todos los permisos. Increíble. ¿Cuáles son las pruebas que habéis encontrado? Pues que realmente demuestran, ¿no?, esta relación que existe entre la actual pareja de Armengol y este hotel. Bueno, pues básicamente el vínculo entre la pareja de Armengol, que es un empresario balear que se llama Joan Nadal, y el grupo hotelero radica en el apoderado, en una persona de la máxima confianza de Joan Nadal. Joan Nadal tiene una empresa de jardinería. Nosotros a comienzos del mes de agosto contamos que el gobierno había inyectado más de 1,5 millones de euros, 1,400,000 euros en esta empresa de jardinería. Y Joan Nadal, en esa empresa de jardinería, tiene un abogado, un apoderado, que le acompaña desde hace 20 años, que es la persona que une a la pareja de Armengol con el grupo hotelero. Este abogado tiene la mayoría de sus negocios ubicados en las oficinas del grupo hotelero. Y nosotros al mismo tiempo también contamos que, bueno, que el abogado este comparte una sociedad con un tipo que fue administrador único de las 4 filiales que tiene el hotel en Palma de Mallorca, ¿no? Son vínculos societarios bastante fuertes, son vínculos societarios que se mantienen en la actualidad, y por eso nosotros en la información lo que explicamos es que la pareja de Armengol mantiene interés económico en el grupo hotelero. Es decir, que el hecho de que el grupo hotelero haya salido adelante, a él económicamente pues le viene más que bien. Es curioso también que esta información proceda, bueno, es curiosa, pero no nos sorprende tanto, ¿no?, porque sabemos un poco a qué se dedica el Partido Socialista, pero es curioso que provenga del partido que se considera el más feminista de la historia y también el más ecologista de la historia, ¿no?, porque entiendo que cuando se autorizó, cuando se dio la autorización a este hotel, se estaban dejando por delante pues trabas que tenían que ver con protecciones medioambientales, ¿no?
Eso es. Vamos a ver, el hotel básicamente recibe dos grandes permisos. Bueno, tres. El primero y el más importante, que es el de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que depende del gobierno de Armengol. En segundo lugar, del Consejo Insular de Mallorca. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento del municipio donde está ubicado este hotel. Como muy bien dices, el problema principal era el terreno en el que se encontraba, un terreno rústico especialmente protegido y además con uso de vivienda, no con uso de hotel, que es una cuestión bastante importante. En las dos primeras instituciones, el Gobierno y el Consejo Insular de Mallorca, gobernaba el PSOE cuando se le adjudicaron estos permisos, y en el permiso referente al Gobierno Balear, en el informe que nosotros lo hemos publicado, se hace mención expresa a lo delicado que es ese terreno, ¿no? Y luego nosotros también en la información de hoy contamos que en Baleares hay una asociación muy importante que tiene mucho peso en las decisiones del gobierno autonómico y de los ayuntamientos, de los municipios que hay en las Baleares, que es el GOB, que es una asociación importante de ecologistas, es muy fuerte y en realidad es una asociación que podríamos llamar radical, porque es muy purista en términos de ecologismo, y habitualmente el PSOE suele apoyar todo lo que apoyan. Pues nosotros en la información lo que contamos es que el GOB, esta asociación ecologista, votó en contra de que se le otorgaran los permisos a este hotel. E incluso con ese voto en contra, el gobierno de Armengol lo allanó todo para que de la noche a la mañana se pudieran conceder estos permisos. Y además nosotros también, como hemos publicado la transcripción de todos estos informes favorables, también una de las cuestiones que más nos llamaron la atención fue que el informe más importante que el gobierno emitió en favor del grupo hotelero con el que su pareja mantiene vínculos societarios, fíjate, se dictó en marzo de 2020, es decir, cuando ya estábamos todos confinados en el primer estado de alarma del coronavirus, es decir, cuando todas las administraciones públicas estaban paralizadas viendo a ver qué iban a ocurrir los próximos meses. Bueno, pues en ese momento tan crítico se autorizó la construcción de este hotel. Igual precisamente pues para que pasara más desapercibida, ¿no? Se utilizó precisamente justo ese momento. No sé si desde que habéis publicado esta información, Alejandro, se han puesto en contacto con vosotros con el debate desde el Partido Socialista, pues o bien para daros explicaciones sobre este asunto o desde algún partido de la oposición que esté interesado en denunciar también esto, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata además ahora de la presidenta del Congreso de los Diputados. Eso es. No, Armengol no ha movido ficha, no ha dicho absolutamente nada. Y por suerte, y digo por suerte porque hay muchas veces que esto no ocurre, los dos grandes partidos de la oposición, tanto PP como Vox, han exigido explicaciones desde primera hora de la mañana a Armengol, exigiendo que ofrezca una versión sobre todo esto. E incluso Vox, eso es lo que ha dicho el PP, incluso Vox ha dado un paso más, pidiendo a los tribunales que tomaran cartas en el asunto para que se pueda dirimir si hubo algún trato de favor de ella hacia su pareja como consecuencia de la aprobación de este hotel, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, porque esto es solo la punta del iceberg. Es decir, nosotros hoy hemos publicado esta información, pero vamos a seguir publicando. En el debate viajamos hasta Palma, hemos estado unos días allí en Palma realizando in situ la investigación, una investigación de campo. Estuvimos en el hotel, visitando el hotel y pudiendo presenciar, pues en fin, la magnitud de la construcción. Estamos hablando de un hotel de 5 estrellas que se oferta como el hotel más lujoso del Mediterráneo, nada más y nada menos. Es un hotel que de media dormir en este sitio cuesta, dependiendo de la época, en torno a 1.000 euros la noche, y la verdad es que es un sitio que es espectacular, sobre todo por el lugar en el que se encuentra. De hecho, cuando nosotros llegábamos a la finca, lo que más llama la atención es la pregunta que nos hacíamos es ¿cómo han podido dejar construir esto aquí? ¿Por qué? Porque aquello está rodeado de un paraje medioambiental espléndido y choca bastante que haya un mamotreto, un edificio ahí de hormigón, pues plantado en medio de la nada. Estamos hablando de, lo digo a ojo, de en torno a 500 hectáreas, es decir, es una superficie brutal. Y el hotel son tres construcciones, son tres pequeños palacetes completamente restaurados y con 5 kilómetros de costa, es decir, estamos hablando de un paraje, como digo, de ensueño.
Estaremos pendientes de las próximas ediciones de esta exclusiva que habéis publicado en El Debate. Y enhorabuena, una vez más, Alejandro, por esta información tan valiosa y porque realmente pues, de ese resultado de que también los partidos de la oposición pidan esas explicaciones, ¿no? Por algo que a todas luces parece que las merece. Gracias, Alejandro. Gracias a vosotros, es un placer. Hasta la próxima. Vamos a empezar con lo más ligerito, bueno, ligerito por llamarlo de alguna manera, por ese famosísimo crimen de la Guardia Urbana en Cataluña en el que están implicados Rosa y Albert y que ha sido llevado también a la televisión y concreto a la plataforma Netflix con la serie llamada El Cuerpo en Llamas. David González ha estado hablando con un periodista experto en este caso. En las últimas semanas, seguro que no han parado de oír hablar y seguramente habrán visto una serie de la plataforma Netflix de la que se está hablando muchísimo. Hablamos del Cuerpo en Llamas, una serie cuyo título ya nos da muchas indicaciones. No hablan solo del cuerpo de un hombre que pereció entre llamas en un coche, sino también de cuerpos que están en efervescencia, la de los asesinos del coprotagonista de esta historia. Hablamos de la serie de Netflix basada en un crimen real, el conocido como crimen de la Guardia Urbana. Ha habido críticas a esta serie por la forma que han tenido de ficcionar un crimen que marcó la crónica negra de las últimas décadas, lo recordarán ustedes. Fue en 2017 y, como digo, ocupó todas las portadas de periódicos y horas de televisión. Para hablar de este tema, hemos pedido que acuda, que esté con nosotros, a Chema Muñoz Prado, periodista de The Objective, donde escribe sobre este tipo de temas, sobre sucesos y sobre crónica negra. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, sí, la verdad es que es un crimen que en su día ya fue muy mediático. De hecho, aunque ahora hablaremos de ello, lo primero de lo que se quejaba Rosa Peral, así como todo su equipo de abogados, incluso el resto de partes involucradas en este caso, es de cómo se exageró todo el tema y se convirtió meramente en un producto de ficción, porque incluso medios de comunicación admitieron que tenía todos los elementos ideales para poder ser un producto televisivo masivo. Y bueno, Netflix, como siempre, ya lo estamos viendo con muchas series y casos anteriores, pues ha aprovechado una vez más y se ha hecho eco de ello para poder llevarlo a la ficción, también exacerbarlo y llevarlo a un plano en el que la gente en su casa pueda verlo, engancharse a la serie y conocer qué es lo que pasó con el crimen de la Guardia Urbana. La verdad es que, como me dice Chema, la historia real ya lo tenía todo y así ocurrió. El seguimiento que tuvo por parte de la prensa en aquel momento fue masivo porque era una historia de estas pues, sacadas de novela negra directamente. Una historia sentimental a tres, una víctima, tres miembros de los cuerpos de seguridad, en este caso de la Guardia Urbana, involucrados. Lo tenía todo como bueno para enganchar al... Iba a decir al público, pero bueno, voy a decir a la sociedad porque estamos hablando de una historia real. Sin embargo, como bien dices, Netflix, que parece estar ahora apostando por este tipo de historias reales, si en algo se ponen de acuerdo en todas las historias que trata Netflix, y también está ocurriendo con la historia de Rosa Peral y el crimen de la Guardia Urbana, es que casi siempre los protagonistas, sean víctimas, sean verdugos o sean secundarios, acaban muy cabreados con el producto final. ¿Por qué crees que hay ese cabreo alrededor? Hombre, al final, una cosa tiene que tener clara la gente, y es que la única víctima que hay en este caso fue la persona que resultó asesinada y calcinada en el maletero del coche. ¿Qué ocurre? Pues como en todo, las partes involucradas saben que se está moviendo su nombre en los medios de comunicación, saben que aunque tengan que cumplir unas penas de prisión, pueden obtener, digamos, beneficio económico de todo ello, y al final la gente puede llevar a confundirse entre una serie de ficción que se ha hecho, así como los testimonios que dan sus protagonistas reales, no los actores, evidentemente, al final lleva a la confusión y pueden no quedarse con qué es lo que realmente pasó, se quedan solo con el producto televisivo. Yo creo que ahí está donde Netflix está ganando tanto y tanto dinero, con la visualización que nosotros hacemos de todas sus series. Ya pasó hace, me parece que fue un año y medio, una cosa así, con el caso de Jeffrey Dahmer, que se masificó. Y yo creo que en este caso han buscado hacer lo mismo, pero con un crimen en nuestro país. Y más recientemente, al inicio del verano, hace unas semanas, ocurrió lo mismo, era un documental
porque ahora hablaremos del documental que va acompañando a la serie. Pero insisto, ocurrió lo mismo con el caso de Mario Biondo, que bueno, si algo puso de acuerdo es que ninguna de las partes estaba cómoda con el resultado final, ni de la parte de Raquel Sánchez Silva, que con un par de meses de retraso ha emitido un comunicado, ni la familia de Mario Biondo, ni algunos de los entrevistados para el documental. Está ocurriendo un poco lo mismo, insisto, me gusta que recalques esto de la separación entre la ficción y la realidad, acompañando a la serie del Cuerpo en Llamas, hay un documental, también producido por Netflix, bueno, donde participan parte de las personas que tuvieron que ver en el proceso. El primero en mostrar su malestar ha sido el fiscal, que ha asegurado que han sido parte de sus declaraciones han sido manipuladas, pero parece que no es el único, ¿no? Eso es, claro. Bueno, si te parece, comenzamos a remontarnos al inicio de todo. La gente se está quedando con que es una historia de amor a tres y realmente... esta historia de amor a tres ya comenzó siendo una historia de amor a tres porque Rosa Peral, principal protagonista de todo el caso, guardaba una relación sentimental con un hombre que se llama Rubén, con el que tiene hijos. Entonces convivía con él, tuvieron hijas y a raíz de estar con él conoció a Albert, su compañero de profesión de la Guardia Urbana, con el cual ella misma admite que patrullaba pues a veces 12 horas diarias y que era inevitable, ¿no?, que al final terminara surgiendo una relación de amistad y algo más que amistad entre ellos dos. Pero es importante para la realización de todos estos temas, yo cuando me preparé los artículos para mi medio, para The Objective, no me fijé tanto en los estrenos que iba a haber del Cuerpo en Llamas ni de la información, poca información que nos podía aportar Netflix sobre ello, sino más bien en el documental Las cintas de Rosa Peral, que es un documental que quizás la gente no conozca, pero también es más importante porque relata a la propia Rosa Peral desde la cárcel, a través de grabaciones, su versión de los hechos. Eso hay que recalcarlo, que es su versión. Por supuesto, con tantos trámites judiciales, tantas partes involucradas, abogados, protagonistas, nadie tiene la verdad absoluta. Por supuesto, el otro involucrado en el crimen, Albert, tiene una versión de los hechos. Rosa solo acusa a Albert, no admite su parte de culpa. Pero bueno, al final lo que sí sabemos es que ambos tienen penas de prisión de 20 y de 25 años de cárcel por planear y por ejecutar el asesinato de Pedro. Hablábamos de esta, lo comentabas, esta relación a tres, que es verdad, ya en su día, antes de series y demás productos, ya era lo que trascendió un poco esta relación sentimental a tres, pero, sin embargo, de momento nos estabas comentando que hasta la llegada a la vida de Rosa Peral, de la víctima, de Pedro Rodríguez, ella mantenía una relación sentimental con el que fue su expareja, su exmarido, con el que tiene dos niñas, entra en su vida Albert, y inmediatamente después de su separación entra también la que será la víctima de toda esta historia, que es otro compañero de la Guardia Urbana, Pedro Rodríguez, en este caso en la unidad de tráfico. Bueno, cuéntanos cómo empieza a gestarse un poco el final de todo esto, el final de la vida de Pedro, que es el inicio de todo este caso. Bueno, como he ido narrando hace un poquito, efectivamente estaba con Rubén, conoce a su compañero de profesión y a partir de ahí comienzan a tener encuentros, pero esos encuentros no llegan a más porque tal y como se relata en las cintas de Rosa Peral, la propia Rosa Peral lo desestima porque ella quiere tener un futuro con esa persona, quiere formar una familia, además de la que ella tiene con Rubén, quiere formar una familia con Albert. Y bueno, su relación se enfría durante una temporada y en ese tiempo ya se separa de Rubén y conoce a Pedro. ¿Qué ocurre? El principio con Pedro todo es maravilloso, pero al cabo de un tiempo vuelve a entrar en escena Albert, con el que ya guardaba muchos encuentros y una relación de mucho más tiempo. Y bueno, ahí ya comienza lo que es la historia que Netflix nos cuenta en El Cuerpo en Llamas de este amor a tres. Además, una vez empieza esta historia 3, yo creo que lo que más enganchó en su día de esta historia a la prensa de sucesos, a la Crónica Negra, es precisamente
la ausencia, bueno, iba a decir la ausencia de evidencias, ¿no? Porque tanto Albert como Rosa, como bien has recalcado, y está bien recordarlo, están condenados por este asesinato, pero sí que es cierto que el arma del crimen nunca se encontró. Ambos, tanto Albert como Rosa, cada uno se echó la culpa al otro. Pero, por ir con la línea cronológica, esto en el 4 de mayo del 2017 aparece el cuerpo de Pedro Rodríguez en un coche en llamas cerca del pantano de Foix, a 10 minutos de la casa de Rosa Peral, y apenas tardan una semana los Mossos de Escuadra, los encargados de la investigación de este crimen, en bueno, unir los puntos y llegar a la conclusión de que Rosa, que era la pareja sentimental de Pedro, junto con Albert, había acabado con la vida de su compañero sentimental, de Pedro. Lo que siempre ha quedado encima de la mesa y nunca ha habido algo claro es exactamente cuál ha sido el móvil de llevar a estas dos personas a acabar con la vida de Pedro. Una vez comienza esta relación a tres, tal y como se detalla, insisto, en las cintas de Rosa Peral, que me parece un documental más que interesante, hay un punto en el que Rosa ya no se ve tanto con Albert y Albert empieza a sufrir muchísimos celos de Pedro, con quien Rosa incluso llega a convivir, a pasar mucho más tiempo. Y hay un momento en el que Pedro le propone matrimonio a Rosa, le llega a entregar una alianza. El propio Albert, en persona, acude a un, no sé si era un restaurante, bueno, Rosa estaba con unas amigas, y en ese mismo momento también le propone compromiso con otra alianza. En ese momento, la propia Rosa coge la otra alianza y se llega a poner las dos alianzas. Pero a la marcha de Albert, tal y como comenta con sus amigas, ella dice que va a quedarse o que va a elegir a Pedro porque, palabras textuales de ella, y esto son declaraciones de una de sus amigas en uno de los juicios de todo este caso, porque Pedro le transmitía mejores sensaciones a la hora de practicar relaciones sexuales con él y además vestía mejor que él. Entonces, todo este conjunto de declaraciones en contra de Rosa, incluso de sus propias amigas, le han llevado a los jueces encargados del caso y al fiscal a hacer un perfil psicológico de Rosa Peral, el cual la posiciona como una persona muy manipuladora, una persona que es capaz de todo con tal de llegar a alcanzar sus propios intereses y que además tiene muchos poderes de encanto hacia las otras personas, ¿no? De atracción. Y a través de eso, es como con esas herramientas, consigue llegar a todos sus objetivos. Sobre los encantos de Rosa Peral, te preguntaré ahora, porque me parece que ha sido una parte bueno, importante en todo este proceso por cómo se trató. Volviendo un poco a los hechos, es verdad que no conocemos los móviles más allá de el móvil, perdón, más allá de esto que nos estás comentando, pero han quedado sobre la mesa tres opciones, un poco lo que defendía Rosa, que es que ella no actuó, por decirlo de alguna forma, por miedo, sino que quien asesina por iniciativa propia a Pedro es Albert, y ella por miedo decide bueno, no denunciarle a la policía y participar en, bueno, en hacer desaparecer, que fue afortunadamente para la justicia un fracaso, como lo intentaron hacer desaparecer el cuerpo. Pero por otro lado está la versión de Albert, que él, bueno, digamos que la teoría más de que fue un conchaveo entre ambos se mantiene, y había una tercera teoría que nunca, yo creo que nunca ha calado o que nunca se ha investigado del todo, que es el posible chantaje de Pedro a Rosa porque habría descubierto, bueno, la participación de Albert y Rosa en la desaparición de un mantero. Claro, eso es. Lo que sostiene Rosa en todo momento, aparte de contar que el asesinato se produjo el día 1 de mayo, tres días antes de que hallaran el cadáver calcinado en el maletero del coche. Ese día, Rosa y Pedro comparten, junto a las propias hijas de Rosa y familiares de Pedro, comparten un día en familia a pocos kilómetros de donde se produjo el crimen. Lo que sostiene Rosa es que esa misma noche, Albert, harto de que Rosa
mantuviera un poco una relación a dos bandas con él y con Pedro, se personó en la casa con un hacha y mostrando su pistola reglamentaria de la Guardia Urbana con tal de intimidar a Rosa. Entonces, efectivamente, como has dicho, Rosa sostiene que en todo momento lo que se produjo o lo que aconteció esa noche lo hizo única y exclusivamente por miedo. Pero claro, también entran en esta historia, por ejemplo, las hijas que estaban en la casa, las cuales Rosa dice que subió a una habitación para que no escucharan absolutamente nada y que abajo comenzó a producirse un intercambio de golpes entre Pedro y Albert, sabedores ambos de que Rosa estaba manteniendo relaciones simultáneamente con los dos. Además, acabas de citar el papel de las niñas. Es importante, y lo fue luego en el juicio, cómo bueno, una de las niñas, voy a decir supuestamente, porque es una de las cosas que en el juicio no se le dio importancia o no se le quiso, bueno, que constase así en el sumario, pero supuestamente una de las niñas habla con la nueva pareja de su padre, de Rubén, de la expareja de Rosa, y le, bueno, le cuenta un poco el estado en el que ellas ven a Pedro, al hombre que convivía con su madre, y que luego automáticamente ven a Rosa manchada de sangre. Que recordar que no se quiso que la menor declarase en sala judicial, y cuando lo hizo la pareja del padre, bueno, no se incluyó esta declaración como tal, y de hecho se vio un momento hasta cómico dentro de lo trágica que es esta historia, cuando le pidieron a esta mujer que sin palabras describiese delante de la webcam lo que la niña le había contado, y se dio una situación un tanto, insisto, abstrayéndonos de la historia, un tanto cómica dentro de todo esto. ¿Por qué crees que no se quiso tener en cuenta el testimonio de esta menor? Eso es algo que las competencias judiciales encargadas del caso saben, y al final ellos son los expertos. Yo, bueno, igual que compañeros de profesión, podemos estar especializados en un tipo de noticias o en otro, pero al final esto es algo que cae en mano de las autoridades judiciales. Lo que sí está claro es que, como tú comentas, ese momento que para muchos se ha visto como cómico, es en el cual la actual pareja de Rubén, el padre de las hijas de Rosa, escenifica cómo una de las hijas le contó que había observado a Pedro haciendo estos propios gestos, que realizaba movimientos casi robóticos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué eso no se sostiene como prueba? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tanto eso como, por ejemplo, la aparición de unas llaves a pocos metros de la escena del crimen, son casos, son hechos que cualquier otro fiscal y juzgados quizás considerarían como una prueba veraz sobre los hechos, y en este caso se han pasado por alto. En el caso de las llaves, Rosa siempre sostuvo que cuando vio, después de ejecutar el asesinato, que Albert llevaba dos bidones de gasolina, se pensó que iba a quemarla a ella. Entonces ella sale corriendo, alejándose del coche en dirección a su casa, y en ese momento se le caen las llaves. Y es verdad que las llaves aparecieron, pero sin embargo, tanto las autoridades judiciales como policiales han descartado que esto signifique la versión que defiende Rosa. Sobre los móviles, ahora quiero hablar de otros móviles, no del móvil del crimen, sino los que llevamos todos encima hoy en día. Bueno, en esta historia han sido muy importantes, primero por la triangulación que hicieron los Mossos de Escuadra para saber la posición de Albert y Rosa en esa noche, en las horas en las que acaban con Pedro y los días posteriores cuando intentan deshacerse del cuerpo. Son importantes no solo porque les sitúa a ellos de manera muy clara en toda la escena del crimen y, bueno, demuestra la convivencia que habían tenido los días inmediatamente posteriores, sino porque también, así quedó demostrado en sede judicial, una vez estando muerto Pedro, Rosa se envía un mensaje desde el teléfono de Pedro al suyo propio e intentan acercar, bueno, intentan no, se acercan a la casa de su expareja, de Rubén, para que el móvil, para que la investigación sitúe el móvil de Pedro en las inmediaciones de la casa y poder implicar de alguna manera a Rubén, que afortunadamente para él esa noche no estaba ahí y lo pudo demostrar. Eso es.
Y sí, como comentas, la triangulación que realizó la policía de la geolocalización de los móviles se contradice con las versiones que ambos sostienen de que, pues, ya la que sostiene Rosa en este caso, de que en ningún momento se trata de un crimen que había sido planeado previamente. Sin embargo, como bien has dicho, la geolocalización de sus teléfonos móviles sí que les sitúa en zonas muy cercanas los días previos al asesinato. Además de mensajes previos, los meses anteriores, en los que Rosa dice que no había tenido prácticamente contacto con Albert, y sin embargo los mensajes sí que evidenciaron que había existido un contacto previo entre ambos. Hay otro elemento en toda esta historia que no es baladí, porque bueno, para muchos, y en su momento se criticó desde los medios de comunicación, se llegó a decir que desde la acusación y desde la fiscalía se quiso construir la imagen de Rosa Peral como una especie de casi de depredadora sexual, por decirlo de alguna manera, y que bueno, elementos de su vida privada, que aparentemente nada tenían que ver con lo que sucedió, bueno, entraron en juego. De hecho, hubo un momento muy curioso, otra vez entra casi lo cómico en esta historia, cuando le pidieron a los miembros del jurado popular que no tuvieran en cuenta determinadas cosas que ellos mismos habían expuesto en el propio juicio, cuando a cualquier persona que se sentaba allí se le llevaba a preguntar si había tenido algún contacto íntimo con Rosa. Incluso se llegó a preguntar a mujeres si habían tenido contacto de personal, íntimo, sentimental con Rosa Peral. ¿Por qué crees que se quiso construir esta imagen de ella? Que es verdad que, como dijo Manu Marlaska, ella transmite una especie de magnetismo especial en ese sentido. A mí me parece algo muy importante de analizar, porque dejando claro en todo momento, insisto, que en este caso solo hay una víctima, que es la persona que fue asesinada, la imagen de Rosa Peral en todo momento, y también lo ha comentado su abogada en reiteradas ocasiones, desde que sale a la luz el crimen hasta que los investigadores al poco tiempo ya comienzan a sospechar de Rosa Peral y de su compañero de profesión, Albert, desde ese momento la imagen de Rosa Peral se magnifica, se empieza a señalar directamente, y al final de lo que se queja la propia Rosa en sus cintas, así como sus abogados y gente de su entorno, es que desde un primer momento la gente se preocupaba más de la cantidad de relaciones de amor o sexuales que había mantenido con diferentes personas Rosa Peral a lo largo de su vida, que de cómo, de si realmente había asesinado a Pedro o no. Además, hay un caso también de un periodista que llega a admitir en este documental que, presionado por sus medios y sabedor de que era un crimen que, como tú bien has puesto en contexto, tenía todos los elementos para triunfar mediáticamente, movido por todo ello, llegó a publicar una información que resultó totalmente falsa y que él sabía que era falsa en el momento en el que la estaba publicando, que decía que Rosa Peral, años atrás, cuando era más joven, había llegado a trabajar como gogó. Entonces, yo creo que al final es un asunto que muchas veces el ansia que los medios de comunicación tienen y que no deberían de tener, o que sí es bueno, en cierto caso, que tengamos por publicar una información, ser los primeros en publicarla, que la gente pueda ver nuestra noticia, se nos va de las manos y se nos olvida que hay veces que somos capaces de todo para ello. Y bueno, en este caso, pues ha habido periodistas y medios que han admitido publicar información falsa sobre Rosa Peral para todo ello. ¿Qué ocurre como resultado? Que al final, tanto el fiscal como jueces encargados del caso han admitido que efectivamente el perfil sociológico y psicológico de Rosa es el perfil de una mujer que es capaz de todo por conseguir lo que ella quiere, además de tener un poder de atracción muy grande. Sí, respecto al poder de atracción, bueno, de hecho la propia serie de ficción de Netflix ya en su título juega con el elemento sexual, evidentemente. Ya el propio título, El cuerpo en llamas, y la elección del reparto, que son actores muy atractivos todos ellos, empezando por la protagonista, dice mucho de por dónde se llevan las cosas. Así es. No, está claro que Netflix en todo esto siempre al final tiene una fórmula para ello.
Y además, la propia Rosa Peral y sus abogados, cuando se enteraron de que Netflix iba a lanzar una serie de ficción, que es algo que Netflix siempre ha dejado claro, que era una serie de ficción, sobre todo el crimen de la Guardia Urbana, trataron de frenar todo el estreno, que se estrenó el día 8 de septiembre. Trataron de frenar el estreno y, a través de todos los trámites judiciales, esa petición se desestimó por un error, te hago alusión a lo que has comentado previamente, también casi cómico dentro de todo este caso, porque la residencia oficial que tenía Rosa Peral antes de entrar a prisión estaba situada en Villanueva y Geltrú, y la petición que realizaron lo realizaron unos juzgados de Barcelona, los cuales dijeron que eso no era una competencia suya y desestimaron la petición que habían hecho de no estrenar esa serie de ficción. Además, con todo esto, un poco de la imagen que se creó de Rosa, es verdad, bueno, dice muy poco de la sociedad española, que tan modernos queremos a veces, que se jugaran con estos elementos, pero es cierto que no hay que quitarse de la cabeza una cosa, que los prejuicios sociales están ahí y que era un juicio con jurado popular, que hay que tenerlo en cuenta y, bueno, construir una determinada imagen, más allá de que, como está recalcando y creo que es importante sostenerlo, la víctima es Pedro Rodríguez, es cierto que, bueno, que cuando se construye una determinada imagen de una persona frente a un jurado popular, parece como que se quieren poner miguitas de pan para llegar a una determinada conclusión. ¿Crees que esto, desde la defensa de Rosa, que no paran de presentar recursos constantemente, le puede llegar a beneficiar? Porque el uso del jurado popular en España no es la primera vez que genera polémicas por el resultado. Yo creo que es algo que beneficia mucho tanto a Rosa, a todo el equipo de Rosa de abogados que le respalda. Es algo en el cual ella sale beneficiada, pero ya no es algo en lo que salga beneficiada, sino que quizás sea la única forma de la cual ella se puede defender de una acusación tan directa y con tantas pruebas de que efectivamente ella participó en ese crimen. Al final lo han aprovechado y saben que quizás sea de lo poco a lo que se puedan agarrar para rebajar la condena, porque Rosa ha declarado en todo momento que ella quiere cumplir la condena que le toque cumplir, pero sobre todo quiere salir de la cárcel y que sus hijas la crean y que no le tengan que realizar ninguna pregunta sobre qué es lo que realmente pasó y por qué se ha tirado su madre 20, 25 años, los que termine pasando en la cárcel. Además, con todo esto, bueno, como digo, decía yo al principio de nuestra charla, ha habido quejas tanto por parte de los abogados de Rosa Peral con respecto al tratamiento que se ha dado a la historia, pero también ha habido quejas, por ejemplo, por parte del fiscal, que, bueno, es el que construye un poco, no solo él, sino los medios, como bien ha recordado, participaron de ello, o participamos, vamos a meternos todos, en la construcción de una determinada imagen de Rosa. Claro, pero también ese mismo fiscal ahora ha mostrado su desacuerdo con este producto, no el de ficción, sino con el documental de las cintas de Rosa, y bueno, él dice que se han manipulado sus declaraciones. Hombre, está claro que las cintas de Rosa Peral es un producto que la propia Rosa Peral y en el que todo su equipo han participado, han promovido para que termine saliendo a la luz, pero claro, yo creo, y en esta parte estoy de acuerdo con el fiscal, en que es una ficción o es una docuserie en la cual se cuentan en esas cintas, se cuenta una versión, se cuenta solo la versión de Rosa. Estamos hablando de un crimen en el cual se participa en el cuerpo en llamas. Netflix lo que hace es contar toda la historia, llevada por supuesto a la ficción. Netflix ha admitido, así como los directores y productores de la serie, que muchas escenas que sucedieron y en las cuales se ha tenido constancia de ello en los juicios, ellos mismos la han exagerado, como es la detención de Rosa en la serie, que podemos ver cómo van a su casa, todo queda muy magnificado y realmente no fue de esa forma. De hecho, la conversación de ella con los Mossos, creo recordar que era, por lo que publicaron los compañeros, era
bueno, en fin, bastante llamativa, eso de no tengo con quién dejar a las niñas, no puedo acompañaros, fue un poco llamativo el momento de su encuentro con los Mossos. Eso es. Entonces, claro, Netflix y El cuerpo en llamas se trata de un producto totalmente televisivo para atraer al espectador, para tenerle delante de la pantalla y, por supuesto, para ellos obtener un beneficio económico a raíz de contar una historia. Como, insisto, lo has comentado tú, ha pasado ya previamente en múltiples ocasiones. Sin embargo, Las cintas de Rosa Peral es una producción y un documental en el que solo se cuenta una versión de los hechos. Entonces, creo que también, aparte de intentar demostrar la verdad, es una forma de defender tanto Rosa como su equipo de abogados toda la versión de Rosa, intentar montar una imagen que sea más sofisticada de ella para que no la pueda inculpar en gran magnitud en lo que fue el crimen y seguir adelante con esa defensa. Bueno, pues Chema, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la sala VIP de BD un poco para recordar, bueno, para poner en contexto la historia real detrás de una serie que se ha convertido en un fenómeno, pero que ya en su momento la historia real fue uno de los hitos de la crónica negra más reciente en nuestro país. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias a vosotros. Y con esto nos vamos. Ya saben que mañana jueves a las 8 volvemos como siempre aquí en la segunda dosis de Periodista Digital con más invitados, más contenido y muchísimas más cosas. No se vayan porque a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja y muchísimo más entretenimiento. Nosotros por hoy nos vamos. Mañana les espero. Muchísimas gracias. We'll be right back.